10 curiosidades de la tan exitosa serie El Chavo del 8. 1. El verdadero nombre del Chavo del 8. La serie estuvo al aire desde 1971 hasta 1980, pero en el año de 1995, Roberto Gómez Bolaños reveló a todos los fanáticos de la serie el verdadero nombre del Chavo, personaje que él mismo interpretó. En el libro llamado El Diario del Chavo del 8, se había inscrito como Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. 2. Los problemas de salud de María Antonieta de las Nieves, por usar faja en el pecho. La actriz que interpretaba a la famosa Chilindrina, habló que durante todo el rodamiento de la serie, la pasó muy mal por interpretar a alguien tan menor, porque tenía que disimular su gusto. Lo que le trajo muchas complicaciones que nunca imaginó, como los múltiples quistes que tuvieron que operarle. La actriz contó que se le hicieron tumores horrendos en los senos, y no podía amamantar a su bebé porque no podía lactar. Además, de que se le presentó una infección generalizada y casi pierde un seno. 3. La bruja del 71 le debe este papel nada más y nada menos que a Don Ramón. Los actores se conocían mucho antes de trabajar en la serie, a ella ya le había costado mucho afianzarse como actriz de cine y televisión mexicana, porque se había venido de España, que era su país natal, huyendo del régimen dictador que tenía Francisco Franco. En una reunión entre ellos, ella le dijo a Ramón que si podía preguntarle a Chespirito si habría un papel para ella en la serie. Y a los pocos días, ya la actriz se encontraba con su icónico vestido azul convertida en Doña Cleotilde. 4. La profesión de Edgar Vivar. El actor que interpretaba a Ñoño y al señor Barriga, era médico de profesión, y mientras ejercía, Roberto Gómez Bolaños lo llamó y fue algo que Edgar no pudo rechazar. 5. ¿Por qué se le decía Chavo del 8? Durante mucho tiempo se creía que este apodo era porque el niño vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Pero este nombre se le dio a que al comienzo la serie se transmitía por el canal 8 del país mexicano. 6. El profesor Jirafales al parecer estaba casado. Este es uno de los más recientes hallazgos de la serie. Ya que en una foto se puede ver que el profesor Jirafales, aparte de tener un ramo de flores, tenía en su dedo un anillo de bodas. Y los fanáticos empezaron a especular que el personaje estaba casado y se iba de infiel para la casa de Doña Florinda. 7. El último personaje que rentó su casa. La inquilina más reciente de la vecindad era Doña Cleotilde, ya que se sumó a la serie cuando Ramón Valdés habló con Roberto Gómez Bolaños. 8. La famosa excusa que se dio cuando Kiko abandonó la serie. En 1978 el actor decidió continuar su camino por otros lados y los fans se empezaban a preguntar qué habría pasado con él. Doña Florinda en un comunicado había dicho lo siguiente. Que había mandado a su hijo Kiko a estudiar con su madrina, para que pudiera tener una mejor calidad de vida y sobre todo alejarlo de la chusma. 9. El esposo de la Chilindrina estuvo en varios capítulos. Gabriel Fernández, quien era el gran amor de la actriz que interpreta a la Chilindrina, se hizo partícipe en la serie en algunas escenas. Donde fingía ser un alumno más de la clase y siempre se le podía ver que estaba detrás del Chavo o de la Chilindrina, sentado de lado. 10. La desaparición de la Poupis por una queja de un televidente. La Poupis era una sobrina de Doña Florinda, que a comienzos apareció con una voz muy gangosa, lo que no fue muy bien recibido por parte del público. Ya que un hombre esperó a Roberto Gómez Bolaños a la salida de los estudios de grabación y le dijo que su hijo tenía este mismo problema y todos en el colegio se le burlaban por esto. Además el hombre le dijo que su hijo había dicho que nunca volvería a ver ese programa, por lo que Chespirito decidió quitarla y después de un año, volvió a aparecer pero con una voz normal.